¿Y en la mañana vinieron todos otra vez o nomás ella que? No, una cena a las 6 de la tarde. Ah, ya a las 6. Sí. También gritando. O sea que no se quedó conforme y fue por toda la chusma. Vamos, ahorita vamos a arrastrar a esta familia. Lo bueno que ahí estábamos nosotros, ¿eh? Y pude checar todo ahí para que dejar documentado todo y la gente toda fue testiga de lo que hicieron. Sí, más o menos esperaron a que nos fuéramos, pero mira, gracias a Dios. Ellos esperaron a que nos fuéramos. Eso es lo que esperaron ellos. Sí. Pero por eso no nos sus vemos. Tiempos son perfectos. La pobre bebé asustaron a la Lucerito. Chiquita. Esposo de Karina, el papá de los niños fue a hablar educadamente y él sí les daba un poquito de dinero, ¿verdad? Sí. Y este pobre ingrato, 50 pesos. Oye, amor, les vengo diciendo que mejor el ex esposo de Karina agarró la onda y vino a hablar con ella educadamente, pacíficamente. Y esté gritando y trayendo a su gente. Para pelear, para callarlos. Y darles míseros 50 pesos a los niños después de mucho tiempo. Y ahí los enseñó el niño. Dice la señora que Jacqueline, que no, ella no vio, si no se los avienta. 50 pesos después de mucho tiempo, imagínate. Sin darles un taco. Hombre, qué bárbaro. Vergüenza debería de darle al pobre. Matías. Matías. ¿También te pegaron, Matías? ¿No?
Vanessa, ¿estás bien? Igual de parato, Vanessa se viene sintiendo mal. ¿Se viene qué? Se viene sintiendo mal. ¿Puedes hacer un poquito para acá? Háganle espacio. Ya no lo contaste. Bájate rápido para que le vean la puerta. Se siente mal esta niña, Vanessa. Buenas noches. Oiga, me vende una botellita de alcohol y electrolit, me vende un electrolit, ¿de qué sabor? Nomás la botella rápido porque se me viene desmayando la muchacha. ¿Cuál, de alcohol o de electrolit? Sí, ¿no me quita de alcohol? Por lo pronto. Sí, por lo pronto tengamos el alcohol. Más córrale, por favor. Ya, ¿cómo voy a pasar eso? Voy a traer alcohol, mija, ahorita estoy. Que no tiene alcohol. ¿No tiene? Pues ya vámonos, pues. ¿Le diste el dinero? Sí, que te lo den, que te quite el dinero. Deme el dinero, por favor. ¿Dinero no te cobrarán? No sé. Pero monedas son. No, pues yo no traigo monedas, pero pues no vas a tener que cambiar. Ahorita parece que fueron a. No hay alcohol, es que quería comprar alcohol, pero esos güeyes no tienen. El Oxxo no tiene. ¿Cómo? Yo casi no. No. Por los borrachos, yo creo. Farmacia por aquí, ya pasamos una, ¿verdad? No, ahorita pasamos a otra. Ahorita pasamos a otra.
muchachas vomitando allá. Chela, chela. Nos paramos por allá en una farmacia, porque aquí no tienen alcohol. ¿Sí cerró bien?
alcanzamos a comprar eso. No, ya vamos. ¿Por dónde más cerca? Ánimo, ánimo, familia, ya vamos, ya vamos. A la gente que nos sigue, disculpen la tierra aquí en la camioneta, pero pues ya saben que andamos pues en la pura tierra. Es donde vamos ahí con la familia y con todos los casos que siempre vamos, pues es donde hay pura tierra. Derecho, ah, sí, cierto, perdón. Pues yo me tengo que ir prácticamente a derecho, ¿verdad? Quería voltear para la izquierda, pero... Vamos para la fiscalía, la gente que está viendo este video. Vamos para la fiscalía a poner una demanda sobre... Bueno, eso sí, en lugar de la agresión que...